harta noticia, pero al quinto día laboral de la semana, yo... Cámaras y micrófonos con Vega Biestro. Exacto, porque es el momento, señores, de recordarles la mejor noticia de todas, es que hoy es... ¡Viernes! Y aguanten unos días más, que ya pronto llega la quincena. Es viernes y me prestan una lana, estamos del otro lado. Yo pensé que ya pronto llega el Día del Niño. Ah, no. También. No. También. Pero bueno, felicidades. Oiga, la mejor de las informaciones, antes que nada en tu matutino sale El Sol y la Experiencia de este lado. Ana María Alvarado y Joana Vergara. Hola, buenos días a todos. Y en la conducción ya ven que estuvo Thalía, que decía yo que estuvo muy guapa, sí. Y la verdad que sí. Y luego del gran éxito y que se hizo viral Wendy Guevara por aparecer en el concierto de Madonna, pues se fue elegante, llegó a Las Vegas, me encanta ya. Ella en superestrella, super peinada, lente oscuro, con su maleta rosa. Pero así amo que se lo cree. Sí, me encanta. Sí. Y además que lo que está sucediendo es algo fuera de serie, porque ella quiere conocer a muchos y muchos la quieren conocer a ella. Cuando vio a Thalía era así de ¡ah! Dice, yo te barro, te trapeo, te hago el quehacer en tu casa, te admiro. Sí, claro. Entonces, le dio más emoción ver a Thalía que a Madonna, creo. Bueno, toda la vida. Es que con Madonna me la tenían un poquito aplacada. Y con todo y que ella se empezó a alborotar un poco. Pero sí, porque además sabes que lo tiene muy claro Wendy y eso me encanta. Estoy disfrutando lo que tengo ahorita porque no sé cuánto tiempo va a durar. Incluso por eso no acepto la telenovela que le había ofrecido Juan Osorio junto con Nicola, porque exactamente estos viajes, acuérdense que Nicola dijo que no pudo ir al concierto de Madonna porque tenía llamado. Entonces, toda esta libertad que tiene, sabe que en algún momento se le puede acabar y eso lo tiene clarísimo Wendy. Es muy inteligente. Muy. Y con Julián Gil habló y le dijo, échame la mano para grabar más rápido lo que se fueron a hacer ahí y me pueda regresar a Madonna, y Julián accedió. Pero también, aparte de conducir el evento del día de ayer, pues que se encuentra con Peso Pluma. Vean. Mira, aquí con Peso Pluma. Y ni modo, soporte. ¿Y la queso pluma? Y así con varios. Y otros que querían, te digo, como Morat. Ahí está Wendy. O sea, hasta sí. Un aguachile le llevaron. Ajá, entonces, los de Morat, sí. Porque saben que le fascina el aguachile a Wendy. Entonces, sí. Y ya muchos se saben sus frases. Sí. O sea, Wendy también se ha vuelto parte de la cultura pop que le llaman, ¿no? Con estas frases. Sí, la y verdad. ¡Soporten! Y ¿sabes qué? Sí es muy alivianada esta chava, ¿eh? Porque el gran acierto de Wendy Guevara es su enorme popularidad y, como decían mis compañeras, saber aprovechar el momento y las oportunidades. Justo ayer, antes de estos premios, mientras la estaban peinando, tuve un enlace con ella y me contó del pleito con Juan Pablo Medina en el show de Madonna. A ver. Dudo que hayas dicho, yo voy a estar en un escenario con la reina del pop Madonna y más de 20,000 personas abajo viéndonos. Yo lo dudo. Sí, no, pues obviamente jamás lo pensé, obviamente que no, pero bueno, la verdad yo lo veo y yo sé que es como, es una bendición. Y imagínate pues Madonna, que sí se puso media estresada la Madonna porque ya me habían dado indicaciones y que se me prende toda la energía y que me pongo a bailar y me decía, siéntate, que nos... Y me jaló así que nos sentáramos. El equipo de Madonna nos trató súper bien, no, fue muy lindo, me pusieron un camerino, me dieron lo principal, me dieron unos drinks para que se me quitara el nerviecito, porque dije, no, pues es que subirme pues con una artista tan grande que es una leyenda viviente. Y la verdad, la reina. Es la reina, sí, la más top. Oye, pero que tú te levantaste a hacer de las aguas, regresas y ya había un cuate en tu lugar. Sí, intentó ponerse este actor, ¿cómo se llama? Juan Pablo Medina. Ajá, Juan Pablo Medina. Obviamente yo entiendo, Gustavo, y somos humanos y todos la regamos y a veces tenemos nuestros 5 minutitos de estrés y claro. En cualquier lugar. Entonces no puedo decir yo, ay, qué malo, qué grosero, ¿no? Porque también me puede suceder a mí que algún día yo me ponga pues de nervios o estresada. Pero la verdad, él fue muy lindo después y le pidió disculpas a mi manager, a Joel, que fue al que le gritó y le dijo, me vale que aquí esté Wendy. Entonces, porque le dijo, es que es el lugar de Wendy. Pero como él venía con muchos amigos, entonces
todos sus amigos nos hablaron muy bonito, muy lindos, pero no te preocupes, con unos besos nos arreglamos. Tú ibas a llegar a los golpes, ¿no, Wendy? ¿Es verdad eso? Ya sabes que, pues, ya sabes que una es del barrio. Claro. Una es del barrio, entonces yo ya andaba con mis traguitos y me empecé a estresar porque me... Y yo dije, ay, no, ahorita le hacemos también nosotros escándalo. Pero dije, no, porque pues ahorita voy a subir y tengo que andar bien, porque voy a subir con Madonna, entonces me espero. Entonces me espero y en el baño o allá afuera, ay, no te creas. No, y la verdad, no, yo lo que quiero no es que la gente ya no le diga nada. Okay. Pues mira, lo de sus lugares sí tenía razón, qué prepotencia, pues sí. ¿No? ¿Por qué utilizar lugares que no son tuyos y todavía te los reclaman y te pones al tiro? Sobre todo eso, porque luego uno ve que alguien no dice, voy al baño, y es de, ay, ya se fueron, ¿no? Entonces, yo sí he visto como de repente que es gandalla, que vas y te pasas, claro, ¿no? A esos lugares. Pero si ya regresó el dueño de ese lugar y te está diciendo con permiso, no te puedes poner así. Y no, la gente sí se le echó encima, por eso Wendy decía, ya no lo ataquen. Porque hay unos muy listos que he visto en los conciertos, pero esos los amo. Van, ven dos lugarcitos, se ponen. Los quitan, se ponen en otros dos que no son de ellos ninguno. Los vuelven a quitar, se pasan otros dos que no son de ellos. Hasta que logran algún... Un día me tocó así una pareja, yo moría de risa. Pero ellos sin hacer problema, ¿son tuyos? Sí, iban a otros dos. Y así, hasta que no los corrieron de un lugar y se quedaron hasta adelante. En primera fila. En primera fila, sin haber pagado esos boletos, pero como no armaban lío, nadie les dijo nada y lograron quedarse hasta adelante. ¿Qué tal? Es una buena técnica. Y me gustó la técnica porque sin pleito. ¿Sí? La emplearé. Así es. Oiga, pues seguimos hablando de Thalía, porque no solo acaparó la atención en los premios, también deslumbró en su paso por la alfombra roja. ¿Qué cosa con ese atuendo rojo que llevaba? ¿Sí te gustó? No, me gustó. Pero se le veía un cuerpazo. O sea, ella incluso, no sé si le pesaba porque hubo un momento que se veía un poco incómoda, pero se le veía un cuerpazo. O sea, se veía muy bien. Sí. Pero no, yo la estaba viendo en un musical, en el de Ricardo Montaner, y la silueta se veía espectacular, pero la cara la vi rara, ¿no? ¿No le vio rara la cara a Thalía? ¿O era mi televisión? No, yo la vi muy guapa. Sí, en este que dice Joe, el rojo, a mí se me hizo excesivo, pero guapa está. Pero el chiste es llamarla... En la alfombra roja, el chiste es llamar la atención. Nada más que luego sí se pueden ver un poquito incómodos, pero vamos a ver quiénes más llamaron la atención. Cristian Chávez, ahí anda. Considerada como una de las latinas más exitosas y con mejor estilo, Thalía hizo su entrada triunfal en la alfombra de los Latin American Music Awards 2024 en Las Vegas, luciendo un look en rojo color pasión. Hola. Hola. Andrea. Pero, aquí. Aquí. Got it. Wendy Guevara, que fue una de las presentadoras de la noche junto con Thalía y Carlos Ponce, apostó por un outfit negro de cuello halter y falda abajo de la rodilla con zapatillas negras. El punto central estuvo en sus peculiares accesorios. ¡Qué escándalo! Saludos y poderos tiempos, ¿eh? Anita, una de las intérpretes más populares del momento, llegó a la alfombra roja en un sensual look negro donde destacó una torera de hombros cuadrados y un corsé por debajo. Becky G lució un vestido largo con destellos plateados en corte strapless, que dejaba al descubierto su abdomen. Danny Ocean, Marc Anthony, Karin León y Steve Aoki también llegaron puntuales al llamado, pero fueron Peso Pluma y Cristian Chávez quienes optaron por combinar blanco y negro en sus atuendos, los cuales no pasaron desapercibidos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues mira, todos se veían bien, como dices, hay que ir glamurosos, por eso son padres las alfombras rojas, ¿no? Que todos le ponen ganas. No, y además entender de qué se trata, porque este tipo de premiaciones son más disruptivos, digamos. Hay otros como el Oscar, ¿no? Que son un poco más tradicionales a la hora de vestirse. Entonces aquí pueden jugar un poco más. Por ejemplo, Cristian Chávez, me encantó todo el look,
excepto los lentes, ¿no? Uh-huh. Que yo sé que son como parte, porque me explicaba Mike, nuestro stylista aquí de Sale el Sol, que ya traía el moño muy grande, entonces no podía utilizar unos lentes muy grandes, pero ese lente tan chiquito, desde mi punto de vista, no iba, ¿no?, a la proporción de su rostro. Entonces ahí es donde dices, ay, si le hubieras quitado los lentes, tal vez, ¿no? Wendy, por ejemplo, llevaba unos... Pues, no sé, lentes también. Es que no eran, eran lentes, pero era como un tipo de máscara. Sí, o sea, sí, era como muy raro. Pero me gusta porque es una forma de ser disruptivo. No, y aparte, pues es entretenimiento, es pasársela, claro, bien, es, claro, generar este tipo de conversaciones, tanto en la casa, en la sobremesa, como en un programa de televisión. Exacto, y que ya todos somos stylists y expertos en música a la hora de opinar. No. Otro video que se hizo viral fue el de este joven Ricky, vocalista de El Recodo, porque él estaba conviviendo con las fans o con los fans y de repente chequen la mano de una señora. Vean esto. No, no se vale. Definitivamente. Es que es la pregunta de siempre. Sí, sí, sí. Si hubiera sido mujer. No, claro, es igual de hombre a mujer que de mujer a hombre y no se vale faltar al respeto así a nadie. De ninguna manera esta mujer debió haber hecho algo, haber hecho esto. Y además, ¿qué le da derecho a tocarlo de esa manera en sus partes íntimas? Y a ver, es abuso sexual. Sí. O sea, podría denunciarla de así quererlo. Sabemos que no lo van a hacer. Pero tienen que parar ya porque no es la primera vez que pasamos este tipo de imágenes porque creen que por ser mujeres tienen derecho a tocarlos de esa manera. No. El nombre es abuso sexual y si se combate en contra de las mujeres, también se tiene que combatir en contra de los hombres. Justo escuchábamos, ¿no?, la situación antes de entrar nosotros con Nacho Lozano. O sea, cuando es de hombres, se minimiza y no puede ser así. No, 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 es igual, hay que tener respeto a las demás personas y el acoso, el abuso... está por igual mal y penado y de verdad, pues solamente como dices, que interpusiera una denuncia, pero... Bueno, pues, pero de aquí a que la buscan, la, si la encuentran, no va a pasar nada. No, pero imagínate que en ese momento él hubiera reaccionado, claro, ¿no? Porque es defiéndete. Entonces, que le hubiera dado un manotazo en la cara, ¿cómo se atreve? Entonces, no, no, eso no, no está bien, entiéndanlo ya. Amárrense la manita. Se les hace muy chistoso y no, no, no tienen nada de gracia. No, no, es un no. delito, punto. Sí, con todas sus letras. Sí, no, no, no lo hagan de verdad, respeten una, al artista. Un delito, una correntada, un abuso y una manchada. Sí, sin duda alguna. Así que no hagan esas cosas. Oigan, ¿quién va? Yo. Joana. Es que fue ella con él, ¿para qué la digo yo? Sí, por eso me quedé, no. Pues es que yo veo a Alex Fernández y digo, pues Anita lo fue a entrevistar, que nos cuente Anita. Ay, pues fui exactamente de parte de Sale el Sol para, pues justamente con él hablé esto de colaborar con las nuevas generaciones, okay, y con nuevos géneros. Él nos va a dar su opinión y habla pues también de su nuevo material discográfico. También le preguntó si estuve en el cumpleaños de su papá o no estuvo, de esto y más, miren, nos platica. ¿Qué tal, amigos de Sale el Sol? Estamos con Alex Fernández. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. Muy contento ahora de estar de regreso por acá con ustedes, de estar promocionando nueva canción, se llama Para Proteger Mi Corazón, que es de parte de esta nueva producción que vamos a sacar, que sale ya en mayo, o sea, ya, que se llama, bueno, el disco se va a llamar Estoy a un Trago Más. Y viene muy variado. Por ejemplo, Para Proteger Mi Corazón es una canción un poco country, ¿no? Estoy un Trago Más es una canción un poco banda. No puedo volver a besar tus labios, porque si lo hago de nuevo caigo. Pasé una batalla para olvidarte. Oye, tú desde niño estás metido en esto por tu familia. Pero ¿en qué momento dijiste sí quiero o no hay momentos que dices mejor no, me voy a dedicar a otra cosa porque es un medio cansado? Sí. Maravilloso, pero cansado. Maravilloso, pero cansado. Tiene sus extremos porque cuando estás activo está como súper cansado, súper desgastante, pero luego también tiene momentos en el que estás en tu casa como que sin todo el día libre, ¿no? Haz de cuenta. Y duras como una semana así, o dos, o no sé, pues, ¿no? Depende del trabajo.
Pero pues yo lo he disfrutado, la verdad es que estoy muy, muy contento. Yo no tenía idea de dedicarme a cantar, mi abuelo fue el que me sonsacó, me sacó y le agradezco porque si no fuera por él no estaría aquí. ¿Y cómo lo equilibras? Para que puedas estar con tus hijas y que no las descuides, que pues en esta carrera también es complicado. Sí, digo, es complicado, pero pues todo se puede, ¿no? Encontrar ahí un momento oportuno, que sí es importante tener así como un momento a la semana, a lo mejor un día, un momento, que te puedas como que ir, descansar con tus amigos, platicar, ¿no? También Alexia, como un día que se vaya con sus amigas, creo que eso siempre es como... o sea, creo que ayuda mucho. Estaré en cada fiesta de cumpleaños y te abrazaré. ¿Cómo celebraron ayer con tu papi el cumpleaños? Yo, pues, afortunadamente, estoy pues trabajando, ¿no? En promoción y todo, pero desafortunadamente no pude acompañarlo en su cumpleaños. Pero pues así es esto, ¿no? Y ya pues esperemos para la próxima ya poder acompañarlo. Oye, y por último y para terminar, ¿qué es lo más importante para ti ahorita en tu vida? Mi familia, sin duda. ¿Y ella es tu base y tu soporte? Mi base, mi soporte, mis bebés, o sea, son ahorita toda mi inspiración, toda mi familia, pues, pero ahorita mis bebés me traen vuelto loco en todo lo que cuando me siento triste, cuando me siento desmotivado, cuando me siento apagado, nada más pienso en ellas y me pongo de buenas y la energía se vuelve al tope. Muchas gracias, Alex. No, al contrario. Gracias a ustedes en Sale el Sol. El potrillititititito, sí, el heredero Alex Fernández. Es muy educado, muy tranquilo. Fíjate que te da la entrevista con esta paz, porque hay algunos que ya van acelerados o ya están cansados y te contestan sí, no, sí, no. Él la da bien, muy bien y siempre dispuesto. Y eso se agradece. Todos los hijos de Alejandro, los que conozco, que son la pareja de jóvenes de Chau y Chava, Alex y también Camila, me parecen los cuatro extraordinarios muchachos. Los han educado bien a los muchachos. Sí, 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 sí. Y aparte sabe lo que es estar de promoción. Sí. No, o sea, porque él sí va, viene, contesta, muy agradable, muy educado. Entonces, eso también es parte de, ¿no? Sí, él me dijo que él no, por ahora, hará colaboraciones con otros géneros. Por ahora quiere dedicarse a lo suyo. Es que creo que primero sí tienes que encontrar, ¿no?, tu lugar y ya después darte lujos. Es lo que dijo. Primero tengo que encontrar mi estilo, que todavía no lo tengo del todo claro, porque en este material canto varios géneros. Justo lo que dices, y cuando lo defina, más adelante, sí, sí. Ya verá. Exacto, porque ya por ejemplo, es darte lujitos. Su papá puede transitar con una enorme tranquilidad de la balada a los rancheros, del ranchero a la balada, y lo hace muy bien las dos. Y cuando cruzó a la balada, ya tenía un lugar definido. Claro, sí. Entonces, el chiste de arriesgarse con estos nuevos géneros es darte un lujito. Puede gustar o no, pero si no, continúas por tu línea, claro, ¿no? Que por eso primero hay que encontrar ese total lugar. Sí. Absolutamente de acuerdo. Don Ricky, ¿qué onda? ¿Ustedes son creyentes de donde hubo fuego, cenizas quedan? Sí. ¿Y creen que sea buena? ¿Creen que sea buena idea regresar con un ex? Depende por qué hayas terminado. Bueno, pues vamos a ver a Ricky Martin, porque todo podría indicar que se está dando una nueva oportunidad en el amor, justamente con un ex. Fíjense que el cantante está de vacaciones con sus hijos en Japón, pero también está con ellos Carlos González, con quien tuvo una relación. Me encanta que comparten fotos en el mismo lugar, pero separados. Sí. Ay, ya con los fans nos damos cuenta. Y bueno, ellos se separaron en 2013. Siempre mantuvieron una relación de amistad, pero ahora que Ricky volvió a la soltería, habrá dicho Carlos, es mi momento de regresar. ¿Qué creen? Pues sí, puede ser, ¿no? Algo se quedó inconcluso, vuelves a coincidir. A veces también hay parejas que en el momento no funcionan por los tiempos que está viviendo cada quien. Claro. Y ya más maduros puedes ver las cosas diferentes. Eso, sobre todo la madurez. Acuérdate cuando, o sea, que muchos se dejan de ver, ¿no? Y luego se reencuentran como Luz María Cetina con su compañero de la primaria o de la secundaria, sí, y ahora lo viven de manera diferente. Y míralos, siguen bien enamorados. Eso sí.
Es que el amor es tan terco que quién sabe. O sea, no hay una regla escrita para esto del amor. Oigan, Olga Briskin, que ya saben que va a ser el personaje de que hacía doña Carmen Salinas en Aventurera y que fue muy amiga de Juan Gabriel, aunque luego Juan Gabriel le dejó de hablar y se murió sin hablar, le responde a Lucía Méndez, porque dice Lucía que un día le habló Juan Gabriel y le dijo, ahora Lucía, pues ay, aquí te habla Juan Gabriel, Lucía. Entonces, creo que no le cree mucho a Lucía, ¿eh? Luego de que hace unos días Lucía Méndez se uniera a la lista de aquellos que creen que Juan Gabriel no murió el 28 de agosto del 2016, es Olga Briskin quien habló al respecto. Yo pienso que está muerto, ¿por qué? Porque nadie con el corazón humano que tenía, el corazón tan lindo y generoso que tenía Juan Gabriel, no es posible que le haya regalado tantos años de dolor y de lágrimas a sus hijos, de los cuales también conozco muy bien, y a su público. No creo que esté vivo, pero no sabemos, mijo, no opino. Al preguntarle si el Divo de Juárez se le ha manifestado de alguna forma desde el día de su fallecimiento, dijo... A mí no se me ha manifestado Juan Gabriel. La última vez que reconocí que yo lo había utilizado para un evento en Las Vegas, que fue donde fue mi caída estrepitosa, que no quiero hablar de eso ahorita. En ese momento reconozco, gracias al Evangelio de Cristo, reconozco que la que yo me porté soberbia, payasa, presumida, arrogante, fue Olga Briskin, porque a los amigos nunca se les debe usar bajo ningún concepto. ¿Qué pasó? Que aprendí la lección de no usar a los amigos y que me tocó un castigo que tenía bien merecido por sinvergüenza. Olga aseguró que limó todas las asperezas con Juan Gabriel e incluso dejaron una cena pendiente. De hecho, me manda un recado con uno de sus hijos, que guardo el nombre, para decirme, Olga, sabes que te quiero mucho, dile a la Briskin que la quiero mucho, que fue un lío laboral, pero que el 14 de septiembre de 2016 nos vamos a ir a cenar como en los mejores tiempos, porque la voy a perdonar y como dice ella, la voy a abrazar muy fuerte para que ya no esté chillando en los medios de comunicación. Pero el 28 de agosto le llamó la muerte y ya no llegó a esa cena, pero me di por perdonada y eso para mí fue un descanso para mi alma, mis amores. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¿Pero no le quitó dinero el problema con Juan Gabriel? No, ¿fue por dinero? Ella ya testificó en su contra. Testificó en su contra porque contrataron a Juan Gabriel. Olga tenía un amante que tenía mucha lana, según esto, entonces contrata a Juan Gabriel. No llega Juan Gabriel a dar el concierto y llevan a Olga a testificar en contra de Juan Gabriel y Juan Gabriel termina pagando 10 millones de dólares de penalización por ese concierto. Qué bueno que me lo recuerdan, que ya se me había olvidado. ¿Te acuerdas que ella incluso fue a rogarle a un concierto y él nunca la volteó a ver? O sea, esa imagen era tristísima. Ella dice que ya se dio por perdonada, mejor, ¿no? Pues al final Juan Gabriel ya se murió. Ya no está ahí, ya dices, yo creo que él me perdonó. Haces bien, Olga, la veo muy guapa, la veo muy bien. Y como dijimos ayer, hay que dar oportunidad a verla en ese personaje antes de decir lo que sea. Y tenía razón que no hay bugambilia, yo era la necia que pensé que Coco Máximo iba a ser la bugambilia, pero que no. Pero averigüé porque dije, qué raro, o sea, por los derechos del nombre hubo un problema, fíjate. Alguien registró el personaje de Bugambilia y por eso ya no lo pueden usar. Pues póngale Jacaranda. Pues algo así. Porque ese personaje es crucial, ese personaje es el que hace, o por el que empieza Aventurera. Pero, totalmente. O sea, sin ese personaje no hay Aventurera. Por eso yo decía, qué raro que lo hayan quitado, pero hay un problema legal con el nombre. O lo exacto, que sea. O sea, póngale otro nombre. Pues yo también, ¿no? Algo de derechos hay ahí en problemado, por eso es que no lo puede usar. Ay, pues qué absurdo. Es que sin Bugambilia, o sea, sin ese personaje... No hay historia, a menos que lo quieran mover, y es muy difícil, porque aquí es un hombre que, porque lo busca la ley, se tiene que esconder, se viste de mujer, Rosaura lo adopta, él abusa del personaje lindo y tierno e inocente de la aventurera, ¿no? Pero se enamora, entonces, si no está ese personaje, no hay historia. Pues por eso yo y ya decía, les conté todo por si no la habían visto. Yo ¿no? creo. O sea, te vamos a espectáculos antes que nada en tu matutino sale el sol. Oigan, Luis Miguel nunca pierde la pose y la elegancia, sobre todo arriba del escenario. Pero vean su reacción cuando vio que una fan le aventó un brasier. ¿Qué talla?
Sí lo veía así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay, como si no los conociera. Ay, si ahora, no te hagas. Pero así, hay otros que, bueno, que hacen otras cosas. Por eso, qué bueno, Luis Miguel, que fuiste. Hay unos que parecen paracaídas, nada más que... Bueno, aquí sí están. Lorena Mesa sorprendió hace unas horas al publicar un comunicado donde reafirma que no tiene intenciones de proceder legalmente en contra de Roberto Gómez Fernández ni contra Grupo Chespirito. Escribió: quiero aclarar que hasta el día de hoy no he demandado a nadie, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida. La última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento. Si ellos quieren, podemos solucionar esto de inmediato. Es urgente que regrese la risa a los hogares. Mi dignidad como ser humano me mueve también a defender mi trabajo, mis derechos literarios, mi imagen y mi vida privada con mi Robert. Le tenemos noticias, no le van a llamar. No, lo veo muy complicado. Oigan, les cuento que la güerita Anahí grita a los cuatro vientos su felicidad y comparte que está celebrando aniversario de bodas con estas imágenes y este mensaje. Dice: feliz aniversario, 12 años juntos, 9 de casados. No hay nada que me haga más feliz en esta vida que tenerte a ti y a nuestros bebés. Gracias por llenar mi corazón de tanto amor. Cada día te amo. Qué bonito, se lo escribe a Manuelito Velasco.